¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de Noticias al Día, en donde dentro de lo que es la información de interés general más relevante dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan, aquí le damos a conocer en este espacio de Noticias al Día. En la primera nota le comento que dan a conocer operación de 9 módulos en Tlaxcala para la expedición de licencias. Ciudadanos del municipio de Tlaxco puedan tramitar su licencia de conducir sin la necesidad de trasladarse grandes distancias. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes abrió un módulo en la demarcación, informó el titular Noé Rodríguez Roldán, quien anunció que actualmente cuentan con 9 módulos regionales. De acercar los servicios a la población y de mejorar también la calidad de los mismos, incorporando pues algunas innovaciones tecnológicas que permitan, por un lado, garantizar la autenticidad del documento y por otro, sobre todo, pues hacer procedimientos ágiles y que los ciudadanos puedan también pues tener ahorros en su economía para no estar trasladándose a otras delegaciones. Detalló que entre los aspectos que se incorporan en la tramitación de la licencia de conducir, se tiene un seguro de vida con un monto de indemnización de 100,000 pesos. Las licencias ya con medidas de seguridad, con códigos QR que permitan tener una mayor certeza de la autenticidad del documento. Este procedimiento pues tiene algunas innovaciones, se van a colocar las 10 huellas digitales, se van a contar con mayores medidas de seguridad, con el código QR que ustedes lo pueden checar a través de un celular y que va a permitir que constaten que los mismos datos que están en el plástico están ahí, pueden leerse en el código. La presidenta municipal de Tlaxco destacó las acciones a favor de los pobladores de la región. Que el que hoy permitan que aquí se pueda realizar el trámite, pues para nosotros qué gusto, ¿no? Sabemos también que pues Apizaco y San Pablo pues tienen su carga de trabajo y el que ya nos puedan mover hacia algunos de los municipios pues también facilita la fluidez de ese trámite. Por otro lado, entrega se fue a más de 2 millones de pesos a microempresas de mujeres y jóvenes de zonas rurales de Tlaxcala. De apoyo superior a los 2 millones de pesos, la Secretaría de Fomento Agropecuario hizo entrega de 8 cartas de autorización del Programa de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria Agrícola, dirigido a mujeres y jóvenes rurales, con lo que se vieron beneficiados 55 productores de 16 municipios para incentivar el desarrollo de cadenas agrícolas y pecuarias. El titular de la CEFOA, José Luis Ramírez Conde, destacó que con esto se fortalecen los proyectos que contribuyen a robustecer la economía de las familias. La oportunidad que se da con este programa es la de incentivar proyectos productivos, los mejores, para que puedan alcanzar otras estadías. Asimismo, también decirles que dentro de las bondades de este programa está el de apoyar a jóvenes que muchas veces se ven truncados por ahí, por algunas trabas, algunas cuestiones que se llegan a aparecer, sobre todo de carácter económico. Este programa lleva precisamente esa dedicatoria, el de apoyar, incentivar aquellos proyectos que se ve que han ido progresando de manera amplia. Leticia Fuentes, quien junto con su grupo fue beneficiada con este apoyo, señaló que además de estos recursos, han complementado sus tareas mediante la asesoría técnica y capacitación, así como la adquisición de paquetes tecnológicos. Lo que ha generado que nuestras unidades de producción sean cada vez más rentables y al mismo tiempo decirle que con dicha capacitación hemos logrado desarrollar nuestras capacidades para la transformación de productos, de conservas, quesos, yogur, mermeladas, entre otras más. Y así poder ofrecer productos de mejor calidad y sobre todo nutritivos para una mejor nutrición de los consumidores tlaxcaltecas. Realizará primera feria de la vivienda Zacatelco 2018 este 6 y 7 de octubre. Manuel Treviño López, delegado de Infonavit Tlaxcala, informó que los días sábados 6 y domingo 7 se llevará a cabo la primera feria de vivienda Zacatelco 2018, en la que se ofertarán más de 200 créditos de Infonavit en aquella demarcación con la finalidad
de que los tlaxcaltecas de la zona sur puedan tener un patrimonio a través de la feria, para la cual los trabajadores acreedores a un crédito podrán acudir al módulo que se ubicará en el centro de Zacatelco de 9 a 19 horas, donde se ofertarán viviendas desde los 300 mil hasta los 700 mil pesos, de acuerdo a la capacidad de crédito de cada persona, y habrá 4 desarrolladores de vivienda y constructoras para la construcción en terreno propio. En otra de las notas, también dentro de aquella zona, Zacatelco representará a Tlaxcala en desfile de alebrijes en la Ciudad de México. En este mes de octubre, Zacatelco representará a Tlaxcala en la Ciudad de México en el desfile de alebrijes monumentales que realizará el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México en su edición número 12, el sábado 20 de octubre a partir de las 12 horas. Y será Gustavo Solís Jaramillo, artesano zacatelquense, quien desfile al lado de más de 200 obras monumentales que tendrá inicio en el Zócalo de la Ciudad de México y concluirá en el Paseo de la Reforma, por lo que las autoridades siguen con paso firme realizando acciones para promover las riquezas culturales e históricas de la zona sur a nivel estatal, nacional e internacional. En otro de los temas, dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan, en menos de una semana roban centro de salud de Tlahuapan, sin equipo de cómputo y materiales médicos como medicinas, entre otros. Amantes de lo ajeno dejaron el centro de salud de Santa Rita Tlahuapan en menos de una semana, pues el primer atraco se registró el pasado lunes, cuando sujetos desconocidos habrían forzado las chapas de las puertas, llevándose equipo de cómputo y material médico, mientras que este jueves, nuevamente al llegar personal al centro de salud de la cabecera municipal, volvieron a encontrar la puerta de acceso abierta, por lo cual suspendieron el servicio a la ciudadanía y solicitaron la presencia de los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, además de presentar la denuncia correspondiente de este segundo robo registrado durante esta semana. En otro de los temas, Secretaría de Salud realiza inspección en clínica de Pemex en Texmelucan. Este viernes, personal de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla arribó hasta la colonia Ojo de Agua, en la calle Mariano Escobedo, donde está ubicada la clínica médica de Petróleos Mexicanos Pemex. Después, de acuerdo a algunos inconformes, no opera de acuerdo a las normas establecidas, además de ubicarse en un domicilio particular en el que han estado prestando servicio presuntamente desde hace 15 años, por lo que podría ser clausurada. En otro de los temas, en más de la información, reprueban PAN, PRI y Morena bono aprobado en Texmelucan a funcionarios. Rogerio Mejía Ruiz, presidente del Comité Municipal del PAN, y Gregorio Monge, secretario de Redes del Comité Municipal del PRI en San Martín Texmelucan, señalaron que no hay justificación para que el presidente municipal sustituto de San Martín Texmelucan, Froilán Barragán Luna, regidores y directores, gocen de un bono de fin de administración, pues dijeron que no va de acuerdo con la realidad del municipio, pues hay deficiencias en las respectivas comisiones que ocuparon en el cabildo, además de que el ayuntamiento atraviesa por una situación difícil, por lo cual deberían de responder a la ciudadanía de mejor manera, pues subrayaron que no se puede considerar como bono de productividad porque no la hubo. Mientras que la diputada del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, del Distrito 7 con cabecera en Texmelucan, Bárbara Morán Añorbe, exhortó al presidente municipal sustituto, así como a los regidores, a que regresen el dinero que se destinaron como bono de fin de administración, pues calificó dicha acción como una grosería hacia la ciudadanía ante el problema que atraviesa la demarcación de ingobernabilidad, pero sobre todo de inseguridad. En otro de los temas, reconocen trayectoria a bombero de Texmelucan, reconociendo la dedicación, esfuerzo, compromiso, valentía y trabajo del bombero José Luis Martínez Rosas. Este pasado lunes, el presidente municipal, Froilán Barragán Luna, le otorgó el nombramiento vitalicio como comandante, y es que desde 1992 ha laborado en el heroico cuerpo de bomberos, desempeñándose siempre como una persona honorable, por lo que agradeció tal distinción y mencionó que el mejor consejo que les puede dar a las nuevas generaciones es tratar
a los demás cómo les gustaría ser tratados. Y bueno, pues ahí las imágenes de esta distinción a este bombero allá en Texmelucan, una de las pocas y buenas acciones que se deben de ir realizando en este tipo de actividades, así como en algunos otros oficios, pero que bueno, pues en esta ocasión le tocó a este bombero allá en Texmelucan. De esta manera, pues cerramos la información más relevante relacionada a la información de interés general dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.